el sistema de agua salada. En este momento la marea está subiendo, sube 6 horas y va a 6 horas todos los días. Todos los días que tenemos 6 horas. ¿Ese qué tipo de manglar es, Armando? Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí es un nato, mangle de nato, y el otro de raíz, zancudo, acá es un mangle rojo. Yo creo que eso es tan pequeño, pues más a medida que empecemos a avanzar vamos a ver mucho más gigante. Está el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle piñuelo, el mangle amarillo, el mangle negro, son 6 tipos de árboles los cuales forman todo el ecosistema manglar. Entonces aquí fauna que se puede ver, entonces monos aulladores. Sí, dentro del estero hay babillas, tortugas, nutrias. Tienen bastante fauna aquí en Huanchaco, ¿no? Y de aves tenemos tucanes, chorlos, garzas, guamas, muchas especies de aves silvestres y marinas. Acá dentro del estero. Mira ese árbol como se cruza de hermoso. Acá en los estados donde vamos a sacar piangua. La piangua, sí. La piangua. Tiene que ir más joven del agua, es más salada. ¿Hay alguna medida para la piangua o esa la pueden sacar cualquiera? Sí, o sea, cualquiera. La medida puede ser cualquiera. Y en algunas partes, en algunas comunidades, ellos para regular pues el tema de la sacada de piangua y todo, si tienen una medida. En otras partes no. Simplemente van sacando y hacen una veda en el año. 2 meses de veda que no se puede sacar. Hay cuenta en cangrejo, el cangrejo azul, el alacho, el pasquero, hay varias especies que se deben sacar en cangrejo. Esta es una de las especies, la más pequeña, el rojo. Este rojo que está ahí. Sí. Se llama el pasquero. Es la raíz del... El mangle. Del mangle. El mangle rojo, sí. Mira un pájaro carpintero. Ah, el que está ahí en el árbol. Sí. Un carpintero. Ya tiene un hueco ahí. Sí, ya está viviendo ahí. Está bien bonito. Es un macho.
juvenil, ¿sí lo ves? El copete aún es muy cortico. Ah, mira el otro. El otro. ¿Cuánto de largo tiene este canal, sabes? Esto aquí sale al mar. Hay uno que sale al mar y otro que va para la piscina donde vamos. Ok. Listo, entonces quiero remar un rato para darle un poco de información, escuchar la naturaleza. Como el recorrido siempre es largo, entonces la idea es prender motor y avanzar. Ok. Para llegar hasta el final.
ya hago recorrido en la noche para ver el plancton bioluminiscente. Son los microorganismos acuáticos que producen fotosíntesis durante el día, se cargan de la energía solar. El agua, al tener el contacto con el agua, la radiación se activa y alumbra. Es espectacular.
ahora es como negrita, como una uva, no la cogen, la ponen en agua tibia, la masa, la licúa y hace jugo, boli, helado. ¿Es el mismo Naidí? Sí, es el mismo. Esta es la palma de Naidí. Naidí, pero en sí, como tal es el mismo ahí que en el Brasil, en la Amazonas. Ok. Es un nombre cultural de acá en la región, es Naidí. Naidí. ¿Este canal siempre existió o los nativos lo abrieron? Siempre estuvo. Acá lo que hicieron fue descubrir como las piscinas, tales, pero siempre en esta, como acá está una fuente de agua, en esta la fuente de agua, el agua por donde salir al mar. Ok. Pero hace muchos años. ¿Pero esta agua es dulce? Aquí estamos pasando ya desde los esteros y acá el agua aquí no vino más dulce. ¿Menos dulce o más dulce? Aquí cuando está lloviendo, acá el agua es dulce, pero estos días que casi está lloviendo muy poco, todavía se siente un poco la salinidad. Ok. Pero hay mucha formación rocosa, ¿cierto? O sea, casi que todo es roca.
Armando, ¿y vienen muchas personas por acá? Sí, en la temporada la alta, los fines de semana, más turistas. La temporada alta, sí. Y vos sos guiado a Paquiano, o sea, de la sí, comunidad. Paquiano. ¿Y extranjeros de qué país más vienen personas acá? Acá vienen, ¿no? De muchos países, de Alemania, de Francia, de Bélgica, ¿no? De un poco de país. De distintos países. De Suiza. ¿Y esa parte de ahí arriba del bosque se puede caminar de alguna manera, o sea, coordinando un tour o algo? ¿O para buscar fauna, aves o algo? Sí, pues bien coordinado, sí, viniendo con botas y todo. ¿Pero hay que pedir permiso a parques nacionales o no es necesario? No, no, espera que traigas el guía. Un experto que conozca la ruta. O sea, ¿ustedes? Sí. El jardín. Bueno, aquí por motivos de la marea baja caminamos hasta ahí, dando la vuelta ya está la piscina natural. De aquí nos bajamos al retorno y ya la lancha llega hasta allá porque la marea está aumentando. Van por todo el centro porque son las paredes son lisas, por todo el centro está entrando el agua. Pues estamos en un bosque de raderina aquí.
llamada sardinera, que ocurrió en ese lugar, pues. Hace 35 años le pusieron el nombre de piscina natural sardinera por todos los peces que hay dentro. Entonces, ahí desde la parte más oscura tiene unos 4 metros de profundidad, enseguida otro charquito más allá arriba, más bajito, si quieren ir hasta allá. Y saben nadar, no hay ningún problema, mi padre le estaba diciendo de los chalecos, pero yo creo que ustedes son unos profesionales nadando todo, ¿no? Vale, listo, espero que si se quieran nadar descalzo lo pueda hacer, no hay nada que le lastime ni que le pise los pies. Esta es una peña de arcilla, hay que caminar por la parte más plana porque en parte es liso. Ya ustedes ya miraron todo. Ay, quiero coger otro. Pero espero que lo haga. Yo tengo todavía.